se habrá malo semanas. Ay, que tú te penses, però que tu te penses que ells no volen jugar la Copa de la Copa del Rei. Això és un engany amb un rei. Aquí no, l'altre pèl·lon. Això és una... Cuando sale un matador de toros y su cuadrilla no intentan hacerlo y piensan antes de entrar dentro de la plaza que ese día van a salir por la puerta grande. Pero ahí hay una diferencia. El rival no es diferente. Pero el rival no hay diferencia. Ah, no. El toro no es lo mismo que esto, ¿eh? Tú puedes salir un buen toro, a lo mejor te arreglas. Sí, hombre, jugar en nuestro campo contra partidos como este, contra el Barça, contra el Real Madrid, son partidos un poquito diferentes. Y bueno, lo afrontamos, por supuesto, con muchísima ilusión. Hombre, nosotros tenemos que estar a un gran nivel de intensidad, de ritmo, de correr, de dificultarles, de que no se sientan cómodos. Y luego hay un segundo apartado y principal, que es que ellos no tengan un día de acierto. Igual que sucede con los grandes equipos que tienen enormes individualidades, si estas están en su mejor día, a nivel de acierto, pues tienes muy poco que hacer. Entonces, por una parte, nosotros dificultándoles al máximo y por otra, que no tengan ese día de lucidez máxima, pues lo unido lo uno a lo otro, sí que puede ser posible nuestra victoria. Pues me espero un partido tremendamente difícil y el Barça jugándose sus últimas opciones para luchar por el título. Tendremos que utilizar nuestras armas para intentar hacerle daño al Barça, pero no a través de la posesión. Imposible. Defender bien, ser intensos, correr mucho. Yo creo que más o menos en la primera pregunta ya lo respondí. Tener acierto y que ellos no lo tengan.